El pasado 3 de octubre se presentó el hurto de 3 equipos médicos valuados en 230 millones de pesos en la clínica Medical Duarte. Dichos elementos fueron recuperados por las autoridades cuando iban a ser sacados del país. Bueno, estos equipos médicos habían sido hurtados en un piso superior de una de las clínicas más importantes de la ciudad. Comenzó un trabajo de verificación de las cámaras, de los videos, y comenzó un trabajo investigativo. Pudimos ya lograr con fuente humana poder establecer dónde se encontraron estos equipos y en este momento estamos en proceso de verificación de identidades para lograr judicialización y captura de las personas que realizaron este hurto. En una trocha del sector conocido como San Faustino fueron encontrados los equipos médicos empacados en cajas y camuflados entre la maleza. La información la obtuvieron las autoridades por medio de una fuente humana. Este hurto fue realizado o desarrollado por dos mujeres y un hombre. Dos de ellos ingresaron, violentaron una puerta donde estaban estos equipos médicos, los sacaron adheridos a su cuerpo, mientras que una tercera mujer era la que avisaba en caso de que viniera alguna persona. Inmediatamente se hizo un plan de cierre en la clínica, pero estas personas lograron salir y pues afortunadamente, gracias a nuestra labor investigativa de nuestros hombres de policía judicial, se logró la recuperación de estos equipos. Los equipos fueron sacados de la clínica camuflados entre prendas de vestir. El registro de las cámaras permitió la identificación de los autores que aún no han sido capturados.